Hola, bienvenidos nuevamente a Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo soy Mari Toro y hoy les eh, vengo a enseñar este hermoso monedero. Chicas, son un par de monederos en empanadita con un diseño muy bonito, bastante fácil, rápido de hacer. Realmente eh, les aseguro que es el monedero más fácil que ustedes van a elaborar. Eh, vamos a empezar. Por hacer un círculo, simplemente se hace un círculo y les voy a enseñar cómo se coloca cierres, cómo podemos hacer una puntadita acá para que cuando eh, nosotros abramos nuestro monedero no se abra totalmente, que es una de las cosas que más me incomoda de los monederos de, de empanadita. Les voy a enseñar a hacer este hermoso accesorio, lo había hecho ya para varios monederos, pero no sé por qué nunca se los enseñé. Entonces esta vez lo vamos a hacer en la segunda parte de este hermoso tutorial. Eh, son unos moneditos muy rápidos, muy prácticos y con muy poco material. Realmente es muy poquito los hilos que vamos a ocupar para este hermoso monedero. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que no se queden por fuera de estos hermosos tutoriales. Chicos, siempre activen la campanita eh, de notificación para que cada vez que yo haga un eh, tutorial, eh, un en vivo o suba videos ustedes se enteren y estén ahí para realizar estos hermosos proyectos. Ahora sí, empecemos con nuestra clase que es de un hermoso monedero, fácil, rápido y sobre todo, chicas, sobre todo lo más importante es que es un monedero que lo puede hacer cualquier persona, no importa el nivel de crochet que tenga. Bueno, antes de empezar chicos, quiero mostrarles, no solamente con eh, círculos como estos se hacen moneritos de empanadas, que esa es la idea de este, que sea un monerito empanada, también lo pueden dejar para individual, tabazos. también pueden sacar dos partecitas iguales y formar un monedero con, como este, dos partes iguales, y se cierra y se forma un monerito como este, que este eh, lo voy a hacer así, ya que tengo... Eh, recogida esta partecita, le hice un borde para pegarle cierre y que quede un monerito redondo. O este que es totalmente plano, totalmente plano, chicas, le hice también bordecito de moritas para que quede como portavasos. Entonces, teniendo esto claro, ustedes con esto que eh, van a aprender hoy hacer un pequeño círculo, un simple círculo con mucho diseño, con mucha técnica, eh, van a poder aprovecharlo para muchas cosas más. Listo, chicos, ahora sí, empecemos con los materiales. Los materiales siempre, sobrantes. Mire, yo tengo de este, creo que es muy poquito, entonces tengo otro poquito acá, pero voy a utilizar primero este y cuando se me acabe utilizo este, que si con esto me alcanza estaría genial. Estos son sobrantes que tengo, con esto alcanzo a sacar por ahí tres monederos, chicas, con cada uno, igual con el negro. Este sí tengo un hilo que es un algodón, no lo he usado y como son monederitos, quiero utilizarlo, pero doble porque es muy delgado. Este también lo voy a utilizar doble porque es de un milímetro. Estos tres son de dos milímetros más estilo macramé. Entonces sí los voy a utilizar una sola hebra. Entonces teniendo esto claro chicos, para este monedero necesitamos cierro cremallera preferiblemente que sobren la idea es que quede más largo eh, de lo que queremos por ejemplo este ya está terminado si le mido a este está muy corto muy preciso muy al eh, a, muy escéptico y no quiero que quede así entonces me toca uno más largo como este, vea, este sí queda súper largo, sobra, miren chicas, algo así me gusta a mí, este está demasiado, demasiado preciso, miren chicas, estático, o sea, demasiado preciso, aunque los monederos de empanada y los monederos como este tienen una gran ventaja, si su... Eh, cierre o cremallera queda corto, usted teje un poquito más y cierra hasta donde le dio su cierre o cremallera. Entonces, por ese lado también se puede corregir, pero yo siempre sugiero que tengan un monederito más larguito. Por ejemplo, si este lo vamos a hacer en empanada, mire, empezaría ahí, tendría que dar toda la vuelta de la empanadita. Y terminaría acá. A mí se me hace que se ve mucho el huequito ahí, pero estos monederos también se pueden tejer hasta ahí, hasta donde quedó el cierre y ya listo. Una forma de corregir. De hecho, chicas, les voy a enseñar en este eh, tutorial cómo eh, que el monerito empanada al abrirse no quede totalmente abierto. Por eso tengo este así, porque les voy a enseñar que la mayoría de personas tejen los monederos de empanada. Y cuando corren el cierre o cremallera hasta acá, el quedase abierto. Y no, esa no es la idea. La idea es de que se abra solo el pedacito hasta donde nosotros queremos meter eh, la mano, sacar el dinero o lo que tengamos que sacar de. Listo. Así que va a estar súper chévere este tutorial. Empecemos chicas. Eh, Cierro cremallera, eh, aguja y e hilo para costurar a mano, una tijera. Siempre necesitamos una muy buena tijera. Aguja, la 1.75. Yo siempre trabajo con la misma. ¿Por qué? Porque mis materiales son iguales, no cambian. No estoy trabajando ni un material más grueso ni más delgado que, de, que el que ya he trabajado siempre para mi mochila. Entonces, como no cambia material, no cambio de aguja, 1.75. Y otra cosa, no quiero que me quede ni más grande ni más pequeño el punto, no cambio de aguja. Que ustedes saben que el cambio de aguja es para eso, para que el punto quede más grande o más pequeño, nada más. Pero yo eh, conservo la misma eh, tensión, así que la misma aguja. Ahora sí, empecemos a tejer nuestro hermoso monedero. Bueno, eh, ya tengo mis hilos listos. Chicas, lo de los hilos es muy fácil de entender, vean. Si usted trabaja hilo de algodón de un milímetro. Lo debe trabajar doble si es algodón mercerizado, no algodón crudo, si trabaja macramé que es un eh, hilo de dos milímetros agarra una sola hebra si trabaja crochet que es de dos mil, de un milímetro cada hebra agarra dos para que quede de 2 milímetros igual que el macramé listo yo utilizo crochet y, y hilo de algodón mercerizado entonces. Al trabajarlos así ustedes verán muchas vueltas, eh, mucha variedad de hilos, pero lo que quiero que quede claro es que yo llevo muchos años tejiendo y ya... Eh, tengo la fortuna de, bueno, eh, no, no digamos fue por casualidad, sino fue porque eh, cuando llegué a México tenía que tejer con algún material y pues empecé fue con este de algodón mercerizado de 2 milímetros. Cuando ya después descubrí este de 1 milímetro que es muy similar al crochet, es muy cercano al crochet, me di cuenta que trabajándolos juntos quedan igual de gruesos. El grosor es igual. Miren chicas. El grosor es igual, no se nota la diferencia, pero me pasó a mí con estos materiales. Si ustedes trabajan crochet, quédense solo con crochet. Si trabajan macramé, solo con macramé. Si trabajan algodón mercerizado, así de delgadito, de un milímetro como este, trabajé lo doble y ya no pasa nada. No pasa nada, chicas. Tienen en que empezar es a tejer y a probar materiales. Así que teniendo esto ya claro... Así que eh, puede ser con crochet, con macramé, con hilo guajiro, coral, con el que usted esté acostumbrado a trabajar puede hacer los monederos. Los monederos no tienen ningún tipo de exigencia. Realmente los monederos es para eso, para tejerlos con cualquier material y para practicar la técnica guayú. Vamos a empezar como siempre, cuatro cadenetas, tres, cuatro. Cerramos con un punto deslizado. Y en este pequeñísimo círculo que queda formamos un primer punto bajo. Siempre guardamos los hilos alma. Chicas, siempre. Esos hilos alma no se meten en la segunda, en la tercera vuelta, no. En el primer punto bajo. Y vamos a rellenar este pequeño círculo de puntos bajos, guardando el hilo alma. El hilo alma se guarda automáticamente solito al pasar la aguja a por el círculo atravesarla hasta el otro lado mire ahí al traer la hebra acá ahí ya se está guardando mis hilos alma listo eh, llenamos este pequeño círculo y ya les digo cuántos puntos me quedan y, y qué tenemos que hacer en la segunda vuelta bueno para tejer este tenemos que tener claro que son 16 pétalos tengo cuatro por color y tengo cuatro colores uno dos tres cuatro colores 4 por 4, 16. Entonces, en el primer eh, círculo o en la primera vuelta hice 8 puntos eh, 8 puntos negros. Y en la segunda voy a hacer 8 aumentos para que me queden 16 puntos. Tienen que estar seguros. Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Así de fácil. 16 eh, pétalos, 16 puntos necesito. Entonces, la siguiente vuelta la voy a hacer tejiendo 16 puntos bajos, pero lo voy a tejer en aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo claro que tengo 8 puntos. Entonces, esta segunda vuelta voy a tejer 8 aumentos. Eso es todo. 1. Y en ese mismo punto hago el segundo. Punto para que sí sea aumento. Agarrando la pestañita de atrás. Solo agarro la pestañita de atrás. Guardando mis hilos alma. Y hago ocho aumentos. Eso es todo. Y ya en la segunda vuelta, en la tercera vuelta, vamos a meter los colores para que nos empiece a quedar así, chicas. Los do, eh, 16 eh, pétalos. Bueno, chicas, ya vamos a empezar la tercera vuelta. Y en esta tercera vuelta se van a dar cuenta por qué les digo yo que es el monedero con el diseño más fácil del mundo. Porque es el más, más fácil. Entonces, chicas, tenemos ya 16 puntos comprobados. Ya conté uno por uno. 16 puntos. Estoy agarrando la pestañita de atrás. Voy a empezar con los pétalos. Y esta es la parte más fácil. Más sencilla. O sea, en sí, todo el monedero es extremadamente fácil. El orden de los colores escogen ustedes como ustedes mejor prefieran. Yo voy a hacer primero este amarillo requemado. Esta vuelta también se va toda en aumentos. Por eso es que es muy sencillo. Es la tercera vuelta y voy a hacer un eh, aumento con un, este amarillo que es como requemadito. Voy a hacer un aumento con el amarillo claro. un aumento con el tono de amarillo que es de dos hilos que para mí no es tan requemado es un amarillo más más como eh, brillante pero no requemado es que este sí se ve como un amarillo naranja este no este sí es como el amarillo natural amarillo claro y nos vamos con el amarillo mango este amarillo mango Mm, realmente se llama amarillo mango o sea no es que me inventé el color se llama así amarillo mango <laughs> mire de esta forma voy a combinar yo los colores o sea que después del amarillo mango vuelve a quedar amarillo requemado para mí es como más mostacita más naranjita y vuelvo eh, a repetir el orden entonces todos son aumentos un aumento con amarillo requemado, un aumento, con amarillo claro, un aumento, con amarillo eh, normal, que es como el tono más, más digamos que eh, más común. Para mí es como el más común, ya que este tono de amarillo es el más, no es amarillo bandera, no es amarillo mango, no es amarillo biche, es un amarillo especial, pero es un amarillo y amarillo mango. Yo escogí estos tres tonos de color. Vamos a continuar en ese orden. Y recuerde, si tenemos 16 puntos, nos tienen que salir 16 aumentos ordenados así. Por eso este monedero es tan, tan fácil. Bueno, ya terminé la primera vuelta de eh, los pétalos. Chicos, eh, por eso este monedero es sencillo, porque los aumentos se van a hacer siempre en el color que colocamos. No importa qué color sea, ahí vamos a hacer los aumentos. Y si por alguna razón vemos que se va a cerrar, pues sencillo, no se hace aumento o empezamos a cambiar la forma de los aumentos. Pero por ahora, en esta siguiente vuelta, se van a hacer tal cual. Yo eh, les estoy enseñando guiada por el monedero sin cerrarlo porque eh, me pidieron mucho el favor. Que eh, una cosa es ver un monedero así y otra cosa era tener eh, la posibilidad de ver completo el diseño entonces chicas no tengo ningún problema en enseñarlo así para que ustedes les quede clara la información a partir de este momento es muy fácil eh, donde tenemos dos colores se hace un aumento donde hay dos colores se hace un aumento y así hasta eh, tener la altura o el alto que queremos ok entonces en este momento ya tenemos los 16 pétalos. Eso es todo. Si ¿Sí ven que es demasiado sencillo trabajar con diseño, ya tenemos 16 pétalos contados y confirmados. Chicas, este amarillo ya les confirmo. Este amarillo se llama amarillo canario. Este, amarillo canario. Para... Eh, si ustedes lo pueden conseguir o quieren igual, chicas, no importa, pueden hacer esto en tonos naranjas, en tonos verdes, en tonos azules, o por el contrario, hacerlo como lo hice yo, que lo hice en tonos muy brillantes como este. Miren, chicas, este tiene eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis colores. 12 pétalos. Si ustedes quisieran hacerlo así, simplemente le colocan 16 colores diferentes o por el contrario, 4 colores y hacen 16 pétalos. 4, 8, 12, que en mi caso... Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y este 12. Entonces pueden hacerlo igual, con cuatro colores para que salgan 4, 8, 12 o para que salgan 16 como este. Miren lo hermoso. Este le cambié un poco porque, pues, este sí es para la eh, bolsa Oreo y también por el mes del orgullo. Entonces sí necesitaba poner blanco porque el blanco hace parte de una de las banderas entonces si era necesario chicas agregarle el blanco este si no este queda perfecto así solo con negro entonces quedando eso claro mis niñas que no tienen que irse solo con amarillos como lo estoy haciendo yo yo lo hice por petición de mis chicas ustedes pueden cambiar todo lo que quieran y esta vuelta es muy sencilla acá tengo dos amarillos eh, que es como un amarillo mostaza simplemente en el primer amarillo hago un aumento y el segundo lo hago normal. En el amarillo claro, que es el amarillo más suavecito de los tres, hago lo mismo. En el primero, un aumento y en el segundo, un punto normal. Así lo voy a hacer todo. Este ya sé que es amarillo canario, entonces en el amarillo canario, lo checo por acá aquí está voy a hacer lo mismo chicas en el primer punto un aumento y en el segundo un punto normal si ¿Sí ven porque les digo que es que es el monedero más fácil del mundo hasta para los aumentos es lo más sencillo lo más práctico mire un punto en aumento en el primero y el siguiente un punto normal. Mire y así ya tenemos los primeros eh, cuatro pétalos amarillo. Eh mostaza que si sí es más un tonito mostacita amarillo claro amarillo canario y amarillo mango vuelvo a repetir lo mismo en ese orden no puedo confundirme no puedo colocar encima de este ningún otro color tiene que ser el color que yo llevo listo para poder que se vean estas líneas así de hermosas entonces chicas vamos a terminar esta vuelta checo si los aumentos siguen quedando igual si sí, de hecho ustedes pueden aumentar dos y tres vueltas miren en la siguiente vuelta es lo mismo en cada color se hace un aumento. Ya no quedan tres, quedan cuatro. En la siguiente 1, 2, 3, 4. Ah, en la siguiente sí, intercambio 1, 2, 3, 4. No, entonces adelantemos dos. Esta que les acabo de enseñar donde quedan tres puntos. La siguiente hacemos el aumento igual para que queden cuatro puntos. Entonces, en el centro de... Eh, los puntos hacemos el aumento en el centro del rosado, un aumento en el centro de más clarito, un aumento y así para que toda quede de 4, 4, 4, 4. Entonces, vamos a hacer esas dos vueltas. Se las muestro. Bueno, eh, vuelta 3, 1, 2, 3, terminada. Y en este momento, si yo le hago más aumentos, siento que se va a poner bolerudito. Mire cómo empieza a salir ondas. Entonces, vamos a dar una vuelta sin aumentos. Tengo cuatro puntos, pues voy a hacer cuatro puntos por color. Así de sencillo. Tengo cuatro puntos amarillo claro, pues voy a hacer cuatro puntos amarillo claro. Y de esta forma vamos a dar toda una vuelta sin hacer aumentos y ya volvemos con los aumentos para que quede plano. No queremos que ni se cierre ni haga onditas así, ¿ok? Termino la vuelta 4, les enseño la 5 que vuelven los aumentos normal. Así como les he mostrado, acá en el centro vamos a hacer los aumentos en la vuelta 5. Bueno, ya terminamos. Bueno, no he terminado. Voy a mostrarles qué hice, pero en sí es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Y estas tienen cuatro: una, dos, tres, cuatro. Entonces, lo mismo, chicas. Y es la última vuelta con aumentos porque ya me quedan eh, cinco puntos. Y cada pétalo es de cinco: dos puntos normales y en el tercero el aumento. Eso es todo. Así di toda la vuelta cinco. De material muy poquitico se gasta. Miren, chicas: si ¿sí ve el primer rollito que les mostré, lo poquitico que era y todavía tengo. Creo yo que sí lo voy a alcanzar con ese pedacito nada más que les mostré. Por eso amo estos monederos porque son eh, muy fáciles de trabajar y con muy poquito material. En el punto 3 hago mi aumento y vuelvo a hacer eh, el punto 5. 1, 2, 3, 4 con el aumento y 5 con el último. Así es sencillo. Terminamos esta vuelta así y ya vamos a empezar a formar los pétalos que los pétalos también quedan de 5 puntos y les voy a mostrar por qué. Acá tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5 y acá también tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Así que lo genial que ustedes van a aprender en este monedero es eso, chicas. Eh, es como se abre acá este pétalo y conservan los mismos puntos. Para que eh, les quede este diseñito. Fue algo que realmente tejiendo lo aprendí, no lo había hecho nunca y me gustó mucho. ¿Dónde colocar el punto negro para que se conserven los cinco rosas, los cinco acá, cinco acá y que el aumento sea con negro? Pero entonces eh, el chiste es eso: ¿dónde hacer el punto en aumento? Porque este negro es un punto en aumento para que se conserven los pétalos del mismo tamaño. Bueno, y eso sí es sencillo, chicas. Acá terminé. Con amarillo color mango. Tienen que tener muy claro. Vea que hace nota donde se empieza, donde se termina. Acá termine la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a empezar la vuelta 6. Pero, ¿cómo voy a hacer yo para que todos los pétalos me queden igual con los mismos 5 puntos? Hacemos aumento con negro, pero lo hago acá. En el último punto que hice con el amarillo mango. Y voy a hacer todos los amarillos requemados todos no me voy a saltar, pero tampoco voy a hacer aumento, porque en esta vuelta los aumentos es con negro. 1 2 3 4 y 5. Miren, chicas, cinco puntos amarillo y voy a hacer el aumento en el último amarillo. De esta forma conservo yo mis cinco puntos, pero hago el aumento. Entonces, me gustó mucho encontrar esta forma de hacer aumentos para este diseño ya que eh, conservo la cantidad de puntos y no tengo que hacer sino un solo punto negro 1 2 3 4 y 5 y en este que es el último punto del color eh, amarillo claro hago mi punto negro y me queda como aumento. Entonces se, se ve muy bien al verlo, se ve excelente haciendo el aumento así. Así mis niñas que terminamos esta vuelta de esa forma, recuerden en el último, o sea que aquí hago estos amarillos eh, hasta el último y aquí en el último hago el aumento. Amarillo mango lo hago todo y acá en el último amarillo mango hago el aumento. Así hasta terminarlo y ya nos falta muy poco para terminar este precioso monedero. Así quedó, se ve muy hermosa. Ya poniéndole negro, me encanta cómo se ve. Bueno, acá eh, no hice cinco en este último amarillo, hice solo cuatro amarillos porque acá voy a correr los negros. Aquí ya voy a hacer uno, uno y uno. O sea que en esta vuelta nos quedan tres por color. Les voy a mostrar y no voy a hacer aumento. Entonces, dejo estos eh, solamente cuatro amarillos. Y voy a hacer un negro sobre amarillo, un negro sobre negro, uno sobre amarillo, que este es el amarillo requemadito. Y voy a hacer solo tres amarillos en esta parte. Uno, dos, tres. Me queda un amarillo libre y vuelvo con los negros. De esta forma vamos a dar esta vuelta y ya. Uno, dos y tres. No aumento, si se dan cuenta, no estoy haciendo aumentos. Y ya va a quedar el monedero. Eh, que nos falta una, dos vueltas y terminamos. Una con diseño y una totalmente negra. Y ya terminamos listos para colocar cierres, cremalleras y eh, tendremos un precioso monedero. De todos quedan tres. Este es el único que queda de cuatro, pero porque estoy empezando la vuelta. Ahora que llegue acá, también quedarán solo tres, ¿ok? Tres negros, tres amarillos, tres negros, tres amarillos, tres negros, tres amarillos, así hasta terminar la vuelta. Se ve hermoso. Ya terminé esta vuelta y miren lo precioso que se ve. Se ve muy, muy bello. Bueno, eh, si se dan cuenta, no hice aumento en esta vuelta. Ya se los comenté. Eso necesito que quede claro. Pero en la siguiente sí voy a hacer aumento. Chicas, acá me quedan dos amarillos. Este va a quedar igual de dos amarillos, no quiero reducirle nada. Los otros sí quedarán uno, 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 uno. ¿Listo? Aquí donde terminé, donde empecé, quedan dos. Y vamos a hacer con negro los aumentos en esta vuelta voy a hacer solamente en esta vuelta ya en la última vamos a hacer aumentos y ya la otra si sí se va toda sin aumentos que esta es para terminar este hermoso diseño y vamos a hacer uno dos y en el tercero el aumento volvemos uno dos y acá me quedan dos amarillos eh, voy a hacer solo un amarillo porque en el siguiente voy a empezar los color negro así es sencillo se va esta vuelta esta vuelta es muy fácil terminan esta vuelta le dan una vuelta totalmente negra y nos vamos a colocar el cierre de una vez vuelvo con los negros dos y en el tercero el aumento esta lleva aumento. La otra que vamos a hacer va sin aumento. Esa parte necesito que quede muy clara. Esta les quedará de dos. No pasa nada. Cuando lleguen ustedes acá, siguen con negro, 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 negro. Sin aumentos. Una vuelta totalmente sin aumentos. Miren, chicas que es esta, la hice totalmente sin aumentos y eh, nos vamos a colocar este cierre. Listo, así que hasta acá está claro, está muy bien explicado, muy fácil, demasiado fácil de tejer. Me encantó eh, hacer este hermoso diseño y me gusta mucho cómo se ve. Así chicas que vamos a ponerle cierrecillo. Bueno, vamos a colocar el cierre. Yo simplemente rematé y dejé una colita para guardar. Eh, este remate, yo sé que no es tan pulido, pero no es necesario preocuparnos por el remate, ya que va a quedar eh, oculto con el cierre. Así que no se afanen por eso, porque no les quede bien niveladito. Simplemente ahí. La empanadita va a quedar así. Entonces, acá me va a formar la esquinita, aquí donde terminé. Coloco el cierre. Siempre coloco este primero porque si sí me sobra que sea de acá, ¿ok? No de acá. De acá no quiero que sobre. Ya sé en qué partecita va a quedar y lo coloco ahí. Este es mi sitio. Y empiezo a colocarlo con alfiler. Simplemente sostengo con alfiler. Sostengo con alfiler y acá el último con alfiler. Solamente voy a colocar tres. Lo doblo porque si sí, necesito estar segura que si sí está donde yo quiero que quede. Esta parte es muy importante, chicos. Lo vamos a doblar. Sí, 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 hasta acá. Vamos a colocar un alfiler ahí solamente para saber que hasta ahí vamos a costurar. Mire, hasta ahí vamos a costurar. Y la costura es muy sencilla. Quito mi primer alfiler, acomodo, no lo voy a correr. Ya estaba así, así lo dejo, simplemente es para que le dé la curvita, pero no lo voy a correr, no va a empezar a costurar más abajo, no. Voy a costurar acá a la altura donde queda este el brochecito, aquí a esta altura hago el primer punto, porque estas alitas van a quedar hacia adentro, o sea que él no se va a costurar esto, esto lo costuro hacia adentro cuando les enseñe a hacer la costura de pisar el cierre por dentro. Eh, a qué altura vamos a coser que queden los dientes por fuera y los puntos tienen que ir de punto de puntito a puntito o sea si yo paso la aguja por este punto de acá para volverla a pasar para allá tiene que ser por el que sigue mi guía es esa no saltarme puntos sino que si la saco por un punto el que sigue es el que va a pasar hacia allá y la costura siempre se hace así de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro toda Toda y con mucha calma, no es que empiece a saltarme puntos o a hacer eh, fruncidos, no. Miren, ahí, que queden los dientes por fuera y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ahí, el queda perfectamente costurado y por el revés no se nota porque el cierre es negro. Entonces, puntadas cortas. Así voy a terminar, voy a costurar hasta acá. Les voy a mostrar cómo se sienta el cierre y cómo lo dejamos adecuado y listo para. Costurar el otro lado, listo. Bueno, ya terminé de costurar así de bonito. Queda, no queda arrugado ni nada, queda impecable la costura. Aquí ya terminé lo que yo les decía. Me sobró y prefiero que sobre aquí y no adelante. Tienen que medirlo siempre, estar seguros que hasta ahí va la costura, estar muy, muy seguros. Miren, que si sí va hasta ahí la costura. Ya lo medí y sí, hasta ahí nada más. Vamos a sentar el cierre por dentro. Yo lo hago cada vez que pego un borde. Me gusta girarlo al revés y empezar a costurar. Como esta parte, ya les voy a enseñar cómo la costuro. Entonces, a la altura donde quedé o donde quedó la costura, simplemente a esa altura bajo mi hilo hasta ahí. Y empiezo a costurar este bordecito así, agarrando pedacitos, pequeños pedacitos de el punto y bordecitos del el cierre. Esta parte es muy importante que si la hagan bien pulidita, puntadas cortas. El éxito de pegar un cierre o una cremallera a mano son las puntadas cortas, nada más. Pequeñas puntadas Ah, también sirve funciona mucho un muy buen hilo que no se troce fácilmente que realmente sea resistente el mío es de tapicería y me funciona maravilloso así que excelente chicos que ustedes estén eh, pegando sus cierres así con esta técnica chicas pegarla de esta forma hace que el cierre no se dañe nunca yo tengo una lapicera de hace más de seis años y ni siquiera medio se ha eh, soltado un hilo nada está perfecta puntadas cortas puntos bien seguiditos un hilo de tapicería o un hilo bien resistente y eh, ya eso es todo si usted va a costurarlo en máquina, le recomiendo dos o tres pasadas. El hilo de máquina normalmente se eh, se troza fácil, entonces sí es preferible dos o tres puntadas. Que el tejido dura muchísimo, pero si no hacemos un buen trabajo al pegar el cierre por ahí va a empezar a dañarse nuestro eh, nuestra labor y no queremos, no queremos ni reclamos ni nada de eso. Mira, aquí ya terminé. Rematan siempre que tengan que cambiar. De hecho, me falta un pedacito, pero ya no tengo más hilo. Entonces, este lo costuro ahorita con el otro lado del cierre. Me toca siempre con tijeras. De verdad, no se troza de otra forma. Y vamos a pegar el otro borde. Este bordecito lo pego ahorita. Necesito enseñarles cómo se pega el otro borde. Igual, alfiler siempre. Voy a doblar acá este lado. Miren, ahí que quede acomodadito. Ahí en ese espacio queda bien. Sí, queda bien cómodo. Sí, miren, se ve bonito. Puedo abrir un poco y colocar el primer alfiler. Ahí. Voy acomodando. Miren, que se vea bien bonito. Esto de pegar cierres no es pegarlos porque quede pegado ya. Esto se hace para que quede bonito, de calidad, pulido. Algo de verdad que sea de calidad. Miren lo bonito que se ve. Lo puedo abrir todo. Este va hacia adentro, que lo corto ya adentro para terminar de acomodar esto. Tiene que quedar parejo, no me puede quedar ni arrugado, ni recogido, ni con Esto de los cierres es simplemente de cuidado, no eh, es muy complicado, es más de poner un poco de atención. Mire, ahí creo yo que se ve muy bien. Vamos a costurar igual, se deja abierto para costurar y se costura igual, acomodando muy bien. Esta parte todavía no se va a costurar, entonces se acomoda muy bien, se quita el alfiler y se empieza a hacer la puntadita. Desde acá, desde acá, como ya les enseñé todo, hasta terminar. Yo voy a terminar y les voy a enseñar cómo se costuran estas pestañitas y cómo costuramos acá. Bueno, ya terminé de costurar este lado. Así me quedó. Y acá por el lado de adentro es que voy a pegar estas pestañitas. Ustedes ya saben esta parte que yo les expliqué, que simplemente corren una puntadita. Ahí. Y vamos a agarrar estas pestañitas de acá. Simplemente la doblo hacia adentro y empiezo a costurar. Mire, agarrando un poquitito del monedero. Y de acá. Voy sentándolo así y me devuelvo. La verdad, estos, estos lados, si sí me gusta que queden bien costuraditos, que no se suelten. No recomiendo cortarlo y quemarlo eh, el bordecito, o sea que quede solo el pedacito. No me gusta más asentarlos así, igual se hace con el otro. Se dobla acá y se sienta bien, 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 bien el bordecito queda más resistente he visto muchos monederos que se deshilan los cortan los queman y con el tiempo empieza a deshilarse y si se deshilan pues obviamente no va a funcionar ahí y simplemente sigo Haciendo las puntaditas para asentar esta parte de acá, ya voy a sentar todo este borde hasta llegar acá. Cuando llegue acá, les voy a mostrar cómo vamos a cortar y quemar este, porque este está largo y no quiero que quede tan largo. Bueno, es que de hecho lo podemos hacer de una vez. Miren, que queden dos centímetros más o menos, nunca súper corto, nunca, nunca y por eso siempre cierre debe sobrar un poco más nunca que quede tan súper cortico no cuando lleguemos acá lo eh, toca quemarlo recuerden a ver dónde tengo yo fuego acá tengo fuego ya ese poquito nomás y vamos a costurar normal aquí se hace como un pequeño prensé se dobla un poquito no importa se hace el prense, se costura todo el borde Damos la vuelta y acá pasa lo mismo. Se hace un pequeño prense. también se costura todo este borde bien costuradito que quede bien asentado. Y ya con eso damos por terminado nuestro monedero. Si ustedes desean que el monedero no se abra todo, es muy sencillo. Con aguja e hilo, vamos a hacer acá unas puntaditas. Tiene que ser negro. Podemos. Eh, si, bueno, si el cierre es negro, no. Simplemente pasamos hacia allá la aguja, damos dos, tres vueltitas y eso es todo. Como estilo un remate. Hasta ahí está ahí. Entonces qué va a suceder? Que el monedero solo abre hasta ahí. Y acá cuando se hace lo mismo, pues solo abre este pedacito. No queremos que abra más. Eso es todo, chicos. Igual, si ustedes quisieran que abra menos, pues le dejan menos acá. Preferiblemente que midan para que quede la misma cantidad ahí que hay. Listo y les queda perfecto solo abre este pedacito para que no sea esto que se abre y mire se abre todo la idea no es esa entonces por eso me gusta mucho la puntadita ahí para que no abra sino hasta eh, donde ustedes quieran realmente no es necesario poner una misma medida sino hasta donde ustedes quieran para que, que espacio de meter su mano mire Listo, chicos, con esto quedó terminado. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, dejen siempre un buen comentario. Chicos, les agradezco mucho cada vez que dejan una manito arriba. Es maravilloso, es muy importante para que YouTube sí muestre mis trabajos. Entonces, terminen este hermoso monedero. Ya les dejé eh, un video donde hacer preciosos eh, preciosas decoraciones. Y eh, con este pues también vamos a hacer una decoración muy bonita, pero les voy a hacer el tutorial de eh, solo la decoración. O sea que la segunda parte va a ser para colocarle el botoncito de decoración ya que eh, se lleva bastante tiempito. Entonces sí necesito explicarlo muy bien, entonces creo que necesitamos más o menos 30 minutos para eh, la decoración que le vamos a hacer a nuestra hermosa empanadita.